Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video vlog. Adivinen qué. Ayer la bebé tuvo una cita médica. La bebé tuvo una cita médica y la doctora dijo que, la pediatra dijo que ya ella puede empezar a comer. Así que vamos a ir a Walmart a comprarle un cereal de avena que se fue el que la doctora recomendó para iniciar en la alimentación de la bebé. Para que ella no se estriña ni nada de eso, así que estoy sumamente emocionada, mis amores. You want to get plastic, right? Plastic. So, like these ones or these ones? Soft tip. They're soft tip? Yeah, well, that's a soft tip too. Are you ready? Oh my God. Petunias. Qué hermosas están estas petunias, las amo. Miren chicas, estas flores me gustan muchísimo. Verdulagas. Hey, you know what? He's I told him, get over there, take a picture with your uncle, and he says, I'm a grown man. I was like, so what? Get over there. He's I'm like, a grown man too, watch this. Yeah. Oh, get over so you can get in the picture. Cody, you're in the picture too. Smile! Back up just a little more. Oh, you look like... Back way up. Yeah. I thought, no! Oh, get out of there, guys. This is Stevie's moment. Ahora vinimos a una ciudad de Florida, mis amores, que se llama Fernandina, y andamos de paseo, como pueden ver. Y esto que les estoy mostrando es una estatua de cera. Me llamó demasiado la atención. Como pueden ver, él está simulando que está escribiendo una carta, y esto es un pequeño museo.
es en el mismo lugar, mis amores. Lo único que ahora nos estamos dirigiendo a una antigua fortaleza. Como pueden ver, aquí el paisaje es bien bonito y es bastante grande. Esto es una fortaleza antigua. Right or left? Where's the map? Right or left? Right or left? It's not going to tell you the inside of the fort. It's going to show me the fort. Oh, doesn't tell you the inside? Oh, I thought there was a different house. Well, let's go left then. Right? Left? Right? Como pueden ver, esta es una de las habitaciones de esta antigua fortaleza. Ahí están las camas. Miren, esas lámparas se usaban mucho cuando yo estaba pequeña en mi campo, cuando todavía no había electricidad. Me trajo bastante recuerdo. If I'm off and yeah. Yeah. Come stay. Yeah. I can't see in here. This was the dark one. Cody, come see what's in here. Dude, he's still in there. Who? She's sleeping. That's a cool picture with all the arches. Go ahead, go ahead. No, you guys go. I got my babies. That's how I do my babies. Oh, I'm scary. She's not bueno. Baby, she's mala. Hello, girl. She's like, what is going on? I can't see anything. Let me start my video because. Y mis amores, estos últimos clips que van a estar viendo ahora de este paseo fueron grabados por mi hijo Cody desde mi teléfono. Se lo quise poner para que puedan disfrutar la naturaleza como se ve. La naturaleza desde la parte de arriba de la fortaleza, mis amores, van a ver qué bello es la, se ve todo aquí, van a ver, se puede ver el mar y todo. Down to the... I can't stand on that. Hello. I'm up here. What? I'm up here. They'd run along there and they tell them which window to be at to be shooting at the guys coming up on the beach. Look at these clouds. Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo día de este vlog. Le voy a estar mostrando, mis amores. Le voy a estar mostrando, mis amores, las plantitas que elegí en Lowe's. Solo elegí dos tipos, porque también compré la semillita de unas de ellas. Así que así es un... Así me sale más económico, mis amores, porque costaban 7 cada una. Y una sola plantita. Y ya 21. Ya como con 3 plantitas. Así que yo mejor preferí comprarme una sola de las petunias. Y comprar las semillitas de ella, porque estaban un poquito cara. Tengo que comenzar a sembrarlas desde ahora para que nazcan a tiempo, ¿verdad? Pues vamos a mostrarles las plantas. Miren, mis amores, estas fueron las plantitas que yo estuve eligiendo. Esta es una suculenta y estas se llaman en español, se me olvidó. En el lugar que yo me crié, en el campo de República Dominicana, le dicen
Don Diego, pero hay también personas que le dicen verdolagas. Entonces, estas son las verdolagas, mis amores. Elegí varias de estas. Ya hace varios días que las traje, mis amores, y no las he podido seguir grabando. Y la voy a trasplantar porque a esta planta le gusta mucho el agua. Estas son las petunias, mis amores, que solamente traje esta. Porque esta costaba $7, 6,48. Una solita plantita. Entonces conseguí semillas de cada color. Así que estoy muy contenta con la decisión que hice de traer la semillita.